se entrega Mercado Municipal de Nativitas con la presencia del gobernador del estado Mariano González Arur, el presidente municipal Javier Quiroz Macías, miembros del ayuntamiento, así como locatarios y ciudadanos del municipio. Se realiza recorrido al interior del mercado para validar los trabajos, donde ya los locatarios realizan su actividad comercial. Luego de que pasaran algunos meses en la explanada municipal, hoy ya pueden disfrutar de unas instalaciones dignas que más de 40 años no se había dado un mantenimiento y hoy ya es una realidad. Es así que la línea entre la realidad y los sueños es muy delgada, casi invisible, y aquí lo hemos demostrado. La remodelación y rehabilitación de nuestro mercado municipal hoy es una realidad. Con obras y acciones como estas, nuestro Nativitas se transforma y avanza. En este día me siento muy contento y satisfecho de haber podido lograr y realizar esta inversión, la que supera los 4.300.000 pesos, de los que el gobierno federal aportó un 50%, el estatal el 15%, los locatarios el 10% y este municipio un 25%, más el pago excedente por el ajuste de este proyecto. Pero esta obra debíamos hacerla, primero porque no podíamos permanecer indiferentes ante la necesidad impostergable que tenía por más de 40 años nuestro mercado, pues dentro de él se generaba un fuerte calor de efecto invernadero, la mezcla de malos olores, la inoperancia de los servicios sanitarios, hidráulicos, de drenaje, eléctricos. Había carencia de un enrejado, de alumbrado y de rampas para discapacitados, entre otras cosas. No debían ni podían seguir así, y más aún dentro del primer cuadro de nuestra localidad y del municipio, que alberga a las dos grandes zonas arqueológicas del estado. Y segundo, dada la situación económica de nuestro país, que en estos días no es muy alentadora, pero no nueva, es que entonces, por todos los medios a nuestro alcance, teníamos que lograr que la gente que prácticamente habita y vive de este mercado, hoy pueda seguirlo haciendo, pero en condiciones dignas y mejores para los siguientes decenios. Pues ellos, los locatarios, representan más de 90 autoempleos directos, y agreguemos los indirectos que generan y los beneficios de que cada uno lleva a sus familias. Este mercado municipal, señoras y señores, locatarios, es suyo. Úsenlo y consérvenlo para beneficio y dignidad de ustedes y sus familias. Gracias, señor gobernador, y felicidades a todos. Gracias, señores locatarios. El gobernador comentó que así como este mercado se están rehabilitando otros, de modo que todos tengan una nueva imagen. Pidió a los comerciantes cuiden de estas nuevas instalaciones porque este es su fuente de trabajo. Con la gestión pública que realiza el gobierno del estado, pues logramos este proyecto para entregar esta obra, en donde ya están cómo se encontraba antes y cómo está ahora. Hay una gran diferencia. Y este proyecto se realizó gracias a la confianza, pero sobre todo a la corresponsabilidad y a la colaboración de todos. Ya lo dijo Javier, el presidente municipal. Y es algo a lo que desde que realicé la campaña, y luego ya como coordinador de los esfuerzos de los tlaxcaltecas, he venido solicitando, propalando, para que regrese a Tlaxcala la corresponsabilidad con estas obras, con este perfil, con este nuevo rostro, y con mejores servicios podrán lograr que la derrama económica sea mayor.
la zona sur del estado, entre, aparte de la ganadería y de la agricultura, tiene destino turístico. Y por eso necesito también que la gente de San Miguel del Milagro apoye y ayude para lograr que se haga de manera integral los proyectos que tenemos para Xochitlcalcacastla y para San Miguel. Con el apoyo del gobierno federal que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, del gobierno del estado a cargo del licenciado Mariano González Arur, de la presidencia municipal que preside el licenciado Javier Quiroz Macías y la cooperación de los comerciantes, se logra dar una mejor presentación, servicio y funcionalidad. Por este motivo, a nombre de los comerciantes del mercado municipal, les manifiesto un merecido agradecimiento y reconocimiento por la obra que hoy recibimos, que por supuesto nos ayudará a mejorar nuestros ingresos. Muchas gracias. Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal electo de Huejotzingo, realiza foros ciudadanos en los diferentes barrios y colonias del municipio, iniciando este miércoles en el segundo barrio, el día jueves a las 6 p.m. en el primer barrio. Se pretende hacer este tipo de foros todos los días. Sean bienvenidos. Este foro ciudadano, estamos completamente seguros que va a ser un cambio fundamental en el municipio. Va a ser un cambio fundamental en la participación ciudadana. Decía, en tiempos de la campaña electoral, que nosotros estábamos comprometidos, por supuesto que estábamos comprometidos, con regresarle al pueblo lo que le pertenece por historia y lo que le pertenece por ley. En ese sentido nos referimos al derecho de decidir qué es lo que se va a hacer con los recursos públicos. Presidente electo Carlos Alberto Morales Álvarez, pues vemos que inicia lo que es un foro ciudadano. ¿Cuál es el propósito para estos foros? Bueno, durante los trabajos de campaña, donde estuvimos platicando con la ciudadanía a lo largo de más de un año, establecimos un compromiso muy importante con ellos, precisamente con todos y cada uno de los ciudadanos de Huejotzingo, por supuesto de las 8 juntas auxiliares y de la cabecera municipal, donde nos comprometimos a generar auténticas políticas públicas, en donde hubiera esa combinación, esa participación y de alguna manera enlace entre la parte técnica y científica, el gobierno municipal electo y por supuesto la ciudadanía en general. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que parte de las decisiones que se van a ir tomando al interior del próximo ayuntamiento 2014-2018 sean emanadas propiamente del pueblo. Alguna vez lo comenté cuando estábamos propiamente en el tema político, en el tema de la campaña: vamos a regresarle al pueblo lo que le corresponde por historia y lo que le corresponde por ley. ¿A qué me refiero? Pues precisamente a ese poder de decidir qué es lo que se va a hacer con los recursos públicos municipales. Decía yo, en parte, habrá obras que ya estén comprometidas, por ejemplo, todas aquellas a las que me comprometí dentro del tríptico que anduve otorgando a más de 30.000 ciudadanos, y por supuesto habrá obras que son de alta prioridad que también se tendrán que ir haciendo. Pero una parte de las acciones que vamos a emprender durante los próximos 4 años, 8 meses, precisamente van a ir surgiendo tanto del proceso de campaña, así como de lo que vamos a hacer en estos trabajos de los foros ciudadanos, en donde el principal objetivo es que los ciudadanos de cada uno de los barrios y colonias más importantes de Huejotzingo y de las 8 juntas auxiliares estemos en comunicación. En este caso, en siete mesas de trabajo están vinculadas con los ejes fundamentales para el desarrollo del municipio: educación, campo y ganadería, medio ambiente, seguridad pública. Por supuesto que también está ahí el tema de los jóvenes, de la cultura, de las artes, el tema del deporte, entre otros que son muy importantes, el de tema de la salud. Y en estas mesas de trabajo vamos a sacar adelante este compromiso que tenemos con la ciudadanía.
cada cuánto y cuántos foros se van a realizar? Se van a realizar en la cabecera municipal 5 foros y en las juntas auxiliares se va a realizar uno por junta auxiliar. En total estaríamos hablando de 13 foros de participación ciudadana. ¿Cada qué tiempo? Algunos de ellos van a estar, ya están calendarizados en forma diaria. Haremos algunos breves recesos, estaremos descansando por ahí 1 o 2 días a la semana, pero realmente el orden es que se hagan en forma diaria y algunos de ellos, nada más repito, ¿no?, se estarán haciendo cada tercer día. De tal manera que en la primera semana de septiembre estemos culminando estos foros ciudadanos. Soy tu amigo Saúl Martínez, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares.